Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fútbol Modesto. Bienvenidos una tarde más. Esta mañana ya estábamos en directo. Bienvenidos a este décimo, o mejor dicho, trigésimo memorial Pedro Sancho, aquí en el magnífico estadio Papaluna de Illueca. Estadio fabuloso, vista fantástica. Ya vemos la vista que tenemos aquí desde el Papaluna. Gran memorial aquí entre el Illueca Club de Fútbol y el Club Deportivo Morés. Partidazo aquí entre un equipo de tercera ref y otro que a punto estuvo de jugar los playoffs de ascenso a tercera ref, ya que acabó tercero, pero no fue el mejor tercero, por tanto no pudo jugar esos playoffs de ascenso que sí jugaron otros equipos. Vamos a decir en breve momento las alineaciones. Gran partido aquí en el Papaluna, la primera vez que visitamos este estadio. Esperamos venir en liga todo lo que sea posible, todo lo que nos permita la directiva. Empezamos con el equipo local, Club de Fútbol Illueca, o Illueca Club de Fútbol. En portería con el 1 Roberto, con el 2 Pinso, 3 Carol, 4 Cota, 5 Rosel, 7 Cota, 9 Rosel, 14 Oli, 15 Manu, 17 Gasama, 19 Oriol, 20 Milla, 21 Rubio. En el banquillo con el 13 Mario, con el 5 Cabero, con el 6 Alejandro, 10 Barry, 16 José Luis, 18 Cortés, 22 Marco, 8 Jimeno. Entrenador Javier Romero. Por parte del equipo visitante, por parte del Club Deportivo Morés, en portería con el 1 Espinosa, 3 Molina, 4 Zapata, 5 Anson, 6 Mendoza, 7 Arenas, 8 Serrano, 14 Jiménez, 18 Pardo, 19 Traso Vares y 24 Fajardo. En el banquillo con el 10 Osorio, 11 Alamán, 13 Salvador, 21 Gómez, 2 Pascual, 20 Esteras, 22 Agorreta, Ortiz también está en el banquillo y Ibáñez con el 12. Creo que Ortiz tiene el número 15, porque no me lo pone, pero me parece oírle al míster que decía que tenía el 15. El míster Rubén Perruca, que la temporada pasada, ya hemos dicho, hizo un auténtico temporadón en un equipo, el Club Deportivo Morés, que fue, desde mi punto de vista, la revelación de la preferente la temporada pasada. Equipo que juega en tierra, equipo que juega en campo de los que ya quedan pocos en Aragón, quedan pocos en España. Campo de tierra que imagino que con la sequía que hay parecerá casi hormigón. Si llega el invierno, pues bueno, estará un poquito más blandito por la lluvia que le cae, o que se hiela y luego al deshelarse está un poco blando, pero ahora en verano tiene que parecer eso más duro que el acero. De hecho, el equipo visitante, el Club Deportivo Morés, empieza en dos semanas la pretemporada, la liga, y nada más y nada menos con el recién descendido, el San Anastasia. Tiene una dura prueba nada más empezar la temporada el Club Deportivo Morés. Sigue llegando público aquí el Papaluna, bastante público. Recordemos, es el memorial 30 ya de Pedro Sancho. Por tanto, hay una especie de torneo donde hay primero y segundo clasificado, aunque los memoriales ya sabemos que eso es simplemente simbólico, no hay ni primero ni segundo clasificado. Hace la presentación el equipo local. Veremos si oímos lo que se escucha de fondo. Se presenta el equipo local aquí en el Papaluna. Vamos a Pablo, que sale. Sigue saliendo Mario, el portero.
no vimos muy bien el nombre de la presentación, pero lo podéis ver vosotros. Siguen la presentación de los jugadores. Este, me parece que este es el juvenil que se presenta. Por parte de ellos, ya que ya sabéis que hay muchos que todavía se encuentran de vacaciones. Se presentan ahora el equipo femenino. Pues desde Chiprana nos están viendo, le mandamos un saludo aquí a Barry, jugador del Llueca, de parte de Francisco desde Chiprana. Claro que le daremos el saludo, Francisco, no te preocupes, que se lo daremos en directo a Barry. Esperemos que cuando vea la repetición del partido vea el saludo que tú le has mandado. Pues se presenta ya el primer equipo. Vemos a Carol.
hecho las presentaciones, equipo visitante sobre el terreno de juego, el equipo local ahora se coloca también para hacer la foto oficial de los dos equipos junto al trío arbitral. Salen los juveniles, salen el primer equipo femenino. Todo aquí preparado en el Papaluna. Nosotros también estamos preparados, esperando y deseando ofreceros un gran partido. Recordemos, 30º Memorial Pedro Sancho, aquí en el Papaluna de Illueca. Os recordamos siempre al principio de todas las retransmisiones que os suscribáis al canal. Si tenéis Amazon Prime os sale completamente gratis porque os regala la suscripción todos los meses. Por tanto, aprovecharla para colaborar con nosotros y apoyarnos de esta manera. A vosotros nos cuesta absolutamente nada y a nosotros nos hacéis un grandísimo favor. Pues detalle por parte del equipo visitante hacia el equipo local, hacia el presidente hacia el capitán Carol. Un ramo de flores. Recordemos, ambos pueblos vecinos. El campo del Morés está cerquita de aquí, muy cerquita. Por tanto, es posible que aquí venga gente de Morés y mucha. Prácticamente todo Morés estará aquí. Y el que no está, lo estará viendo a través de nuestro canal de Twitch. Que para eso estamos nosotros. Pues pondrá el Morés el balón en circulación. Será Fajardo quien inicie. Árbitros de negro. Ambos equipos con su indumentaria habitual. Parte izquierda Morés, parte derecha Illueca. Mucha suerte a ambos equipos. No se puede decir que gane y se lleve el partido el mejor. Aunque no siempre pasa, pero por lo menos el que más goles mete. Pues arranca el partido, empieza Morés con la posesión, decide jugar rápido, directamente en largo. Pero recupera el Illueca la posesión, atento a la jugada por banda derecha. Balón para Espinosa. Decide cambiarla, jugar en largo por banda izquierda. Momento balón dividido en el centro del campo, empieza con el balón aéreo, que no lo baja nadie, ahora sí lo baja el Morés. Balón en largo, atento a la jugada del Morés, por banda derecha. El centro, vaya parada ahora, el tiro, sin pensárselo dos veces. Creo que se nos ha descolocado un poquito la repetición, que se queda en pequeño. Ahora lo arreglamos, en cuanto haya una pausita un poquito más grande que esta. Pues córner a favor del equipo amarillo y rojo, a favor del equipo de Morés. Veremos si es capaz de igualar o superar lo que hizo la temporada pasada. Pues saque de banda a favor del equipo amarillo. Un minuto de partido. Y el Morés ataca la portería del Illueca. Prueba Zapata para sacar de banda. Balón que le vuelve al propio sacador. La centra, se marcha por detrás de la portería. Ahora. Presión alta del equipo visitante que tiene sus frutos, recupera balón en campo, prácticamente en área rival. Balón que se queda dividido en el punto de penalti, despeja la defensa de Illueca, sale por banda derecha. Pinzo sigue en conducción, le presiona Zapata, vuelve atrás para que Carol, capitán del equipo, juegue con Oli. Este sigue abriendo. Presiona y mucho, presión intensa. Ya vemos prácticamente todo el Morés en campo de Illueca presionando. Pero sale muy bien ahora el Illueca, balón en largo para la carrera
de Rosell. Vaya control de Rosell, atento al peligro. Llega Espinosa y se queda con esa pelota. Atrevido, que suele decir el Morés. Presión altísima. Bloque alto, que se suele decir los entendidos de fútbol. ¡Oh! Falta. Pues falta sobre Rosell. Decide jugar atrás, iniciar, intentar dar la vuelta al balón con el capitán, con Carol, que sale en conducción. Este sigue abriendo a banda derecha, pero no tiene salida. Está muy cerrada en aquella banda. El Morés vuelve a cambiar, a ver si de este lado encuentra un hueco. Atento al balón en largo. Fácil para que Pardo mande a Espinosa. Balón arriba. Balón muerto, balón dividido, lo gana y lo recupera a mano. Jugando atrás. Magnífico campo, magnífica temperatura, muchísimo público aquí en el Papaluna. Minuto 4 de partido. Entonces se mantiene el empate a cero. Ambos equipos han llegado a la portería rival. Sigue atacando el Illoca, atento al ataque, el centro al segundo palo, completamente solo Rosell. La decide centrar en el pecho, pero vuelve el balón a Rosell. Ataque el Illoca, abre a banda para que juegue Manu. La centra Manu al segundo palo, muy pasada, no llega nadie. El único que llega es Trasvares, que decide mandarle el largo para que corra Fajardo. O Fajardo, atento a la velocidad del delantero del Morés. Y el capitán manda balón a banda. Jugada de estrategia, no sabemos si es banda o córner, según la disposición de los jugadores, creo que ha sido córner. Pues efectivamente ha sido córner, una mano arriba, veremos lo que se saca el Morés de la manga. Será Trasovares quien manda el balón al segundo palo, bastante pasada, el balón ha hecho un arco y ha salido con línea de fondo. Sale Llueca por banda izquierda, balón arriba de pecho, el control del capitán, el control de Anzón no fue efectivo, ese marcha balón por línea de banda. Recupera el Morés en banda derecha, en conducción y Mucha Jiménez, el pase ahora equivocado y a los pies de Roberto, que juega con Carol. Es Oriol, que la abre a banda para que Carol levante la cabeza e intente hacer una diagonal muy larga, tan larga que va directamente a las manos de Espinosa, perdón. Ya disculpadme si me sale algún gallo, hoy igual me sale gallo, gallinas y hasta pollitos. He estado retransmitiendo un partido esta mañana bastante intenso, un partido oficial que acabó en 4-3, o sea que imaginaos lo intenso que era y al final la voz se resiente. Ataque el Illueca. Oriol. Se equivoca Oriol en el pase. Recupera el Morés, pero el pase muy largo. Vuelve a recuperar el Illueca. Y vuelta a empezar. Sigue presión alta del Morés. No encuentra salida el Illueca. Es Fajardo quien presiona ahora. Ahora tiene carril libre el capitán del equipo local. Pero la presión no la pierde. Sigue atacando el Illueca. El balón al espacio. Atento al ataque del Illueca. El centro, el punto de penalti. Despeja el Morel. Le vuelve a llegar a un jugador del Illueca. Atento al ataque por banda derecha.
Vamos, si se consigue sacar el centro, lo que consiguen es. Aunque el balón no sale, el despeje le sale defectuoso al jugador del Morés. ¡Ojo! Pues ¿por qué ese balón no ha cogido puerta? Pues ¿por qué ese balón no ha cogido puerta? Porque el despeje se la podía haber liado con un despeje y la podía haber metido, pero el balón no ha cogido puerta, por tanto el saque de meta para el Illueca. El balón se queda dividido dentro del área, sigue atacando el equipo amarillo. Control. Detrás Ovares, se marcha por línea de banda. Sale de Illueca. Recupera el Morés, quiere atacar rápido. La recuperación, ahora no se entienden los jugadores. Vuelve a recuperar el Illueca por banda izquierda. Detrás Ovares la manda. Trasovareno, era Zapata quien la mandó por línea de banda. Juega Illueca, atrás, presiona Zapata y mucho. Presiona Mendoza y mucho también. Por dentro, para que juegue Oli, sale Oli en conducción, se desmarca Rosell, balón en largo, completamente solo, banda derecha, atento al ataque de Illueca por banda derecha, el centro a punto de penalti, se queda balón muerto, llega el primero de Gasama. Buen contragolpe ahora por parte del equipo local. Minuto 10 de partido, se adelanta el Illueca, se adelanta gracias al gol de Gasama, perdón, buena contra, se acaba en gol. Gracias a ese gol de Gasama. Buena jugada ahora de este hombre que lleva balón, que ha hecho una buena asistencia. Balón fácil ahora para Espinosa. Se lleva Rosell, se desmarcan varios jugadores, Gasama por banda izquierda, decide jugar por dentro, pero no le llega el balón a Cota. Es Sansón quien sale con el balón, deja y cede Arenas, sigue abriendo a banda izquierda. Tras Ovares, se equivoca ahora el jugador del Morés. Cuántos partidos sin pausa, partido con mucho ritmo, punto 12 y medio. Vale, el gol de Gasama en el minuto 10 para que la 30ª edición del Memorial
parecía fuera de juego. El árbitro dice que no, el lineal estaba muy cerca, atento al centro lateral, se mete dentro del área, balón al punto de penalti, se equivoca ahora Gassam en el pase, en el remate, no giró lo suficiente la cabeza y el balón se ha ido por línea de fondo. Ataca el Morés, el pase no llega a destino, pero vuelve Morés a recuperar, vaya pase filtrado, atenta la defensa de Llueca. No lo tiene claro, o no lo tenía claro el Rubio, pero decide jugar con el capitán. Es Oriol, para Oli, sigue abriendo, para Carol. Carol en condición, no lo tiene claro, vuelve atrás con Oli. Presiona, ya veis la presión del equipo visitante, 7 jugadores en campo rival presionando, pero toca muy bien el Illueca, no se pone nervioso, no pierde la pelota, no la rifa, quiere salir con seguridad y de momento lo está consiguiendo. Toca y toca el Illueca con mucha seguridad Gassama, ahora la incorporación en ataque de 20 millas. Sigue 20 Villa con balón, atento al centro, balón que centra, despeja la defensa del Morés, Zapata en este caso, balón arriba. Zapata no, era el que despejó, el balón, era Esteras. Oh, a punto de liar la Zapata, pero se repuso muy bien la defensa de Llueca, es falta. Ataque de Illueca. Balón que se marcha por línea de fondo. Minuto 15, casi 16 de partido. Se mantiene el 1-0. Muchísima gente aquí en el Papa Luna, muchísima gente, creo que en torno a las 300 personas, casi 400 diríamos. Se presentan los 3 equipos que compiten en competiciones regionales.
o nacionales, el femenino más el femenino, el juvenil y el tercera. Juega el equipo local, es Carol, que juega por banda derecha, por dentro, para que juegue Rubio. Sigue dándole la vuelta con Oli. Toca y toca el Illueca. Recupera ahora el Morez, pero está muy atento Oriol para llevarse ese balón. El pase para Gasama, muy largo, y a las manos de Espinosa. Atento a la recuperación ahora, parecía falta, el árbitro deja seguir, de hecho es falta, deja seguir, le da la ventaja, pero ha sacado provecho, saque de banda. Ataca el Morez por dentro con Fajardo. Fajardo se marcha duro, sigue Fajardo. Abre a banda, atento al centro. La protege muy bien ahora Manu. El balón se marcha por línea de fondo. Juega de Illueca, el balón de momento no lo pierde, combina, toca. Y mientras el equipo amarillo corriendo detrás del balón. Vemos que viene el Morez de empatar a 3 contra el Fuentes este jueves, por tanto, un partido que iba perdiendo 3-1 y al final consiguió empatar. Tanto partido muy físico, atento al ataque de Illueca, balón dentro del área, sigue atacando por banda izquierda, el balón al punto de penalti, y no llega ese balón, 20 millas, y se marcha por línea de fondo. Ahí, es en directo. Directo en Twitch. Pues doble cambio en el equipo visitante. Entra con el 21 Rubio, perdón, con el 21 Gómez, con el 2. Vemos que es Pascual. Entra Rubio y entra Pascual. Doble cambio. O sea, algún problema o simplemente decisión técnica. Estás en Twitch y lo tienes en Twitch. Pues será Zapata quien ponga el balón en circulación. Atento, decide jugar, cambiarle de banda para que salga por banda derecha Pardo. La pierde, atento a la contra del Illueca por dentro en conducción. Balón en largo para que corra Gasama. Vaya velocidad de Gasama. Se mide a Estera, que no es tampoco lento, la aguanta Esteras. Recupera el Morez, quiere salir a la contra nuevamente, vuelve a recuperar, no recupera el Illueca. Balón larguísimo.
larguísimo, tan largo que le lleva a Roberto. Sigue ganando el equipo local gracias al gol de Gasama en el minuto 10. Es mano, el árbitro la pita. Jolas, el pase rapidísimo. Atento, fuera de juego. No me lo parecía, pero... largo de Roberto, provoca que se marche el balón por línea de banda, gracias a la presión del Morés. Pues pausa de hidratación, un minuto para que los jugadores se hidraten, reciban alguna intrusión. Minuto 25. Se reanuda el partido, posesión para Zapata, posesión para el equipo amarillo, el Morés que va perdiendo en el marcador en el partido desde el minuto 10. Gracias al gol de Gasama.
pase hacia la jugada, buena jugada por banda derecha de 20 millas. Que puso un magnífico centro que Gasama solo tuvo que empujarla. Tiene Esteras, trabajo y mucho. Es el Illueca que ataca por banda izquierda. Balón para Rosell. Sigue Rosell con balón. Recibe el apoyo de Manu. Se equivoca ahora Manu en el pase. Recupera el Morés. Vemos la contra. Ataca el Morés por banda izquierda. Tras Ovares. En conducción. Se equivoca ahora. Intentando buscar a Arenas. La recuperación del Morés por banda izquierda, el centro abajo para mandar ese balón a córner. Pinzo, por tanto, ocasión ahora a balón parado por parte del Morés. Thank you.
visto en estos últimos minutos bastantes imprecisiones por parte de ambos equipos, intentando filtrar ese pase. Creo que es un jugador lesionado, el rebote de antes le dio el estómago, creo que es Manu, que se encuentra, bueno, en el estómago, le ha dado un poquito más abajo, ya me entendéis. Combina ahora el Illueca, que sale por banda derecha como una auténtica bala, el centro, el punto de penalti, despeja la defensa y el despeje a punto de convertirse en el segundo. Falta peligrosa a favor del Club Deportivo Morés, que va perdiendo, recordemos, en el marcador, va perdiendo el partido de minuto 10, minuto 36 de partido, 1-0 gana el Illueca al Club Deportivo Morés. Sigue llegando público aquí al Papaluna, vemos esta preciosa postal que tenemos aquí al fondo, el centro al segundo palo, despeja la defensa local que quiere salir rápido por banda derecha, 20 millas. El árbitro que es falta, el balón para el equipo local. Thank you.
Aquel Illueca, balón que se queda muerto, despeja la defensa del Mores. Minuto 39 ya de partido, se mantiene el 1-0. Recordemos, último amistoso ya del Illueca, que la semana que viene empieza la tercera red. Al Morés le quedan todavía dos amistosos, le queda uno contra el Aviñón y otra contra, ya no me acuerdo, o sea, sinceramente, a ver si comenté el gancho. Ataque el Morés, atento, balón, que se... La área pequeña. Atento la contra, 3 contra 3, el pase muy largo, llega de sobra Esteras. Oh, que se queda cortita. Saque de banda en favor del equipo local. Minuto 40, le quedan 5 más lo que la vitrañada. Un minuto de pausa y hidratación, más el gol. Igual, más una tensión que hubo. Me imagino que añadirá un minuto como mucho. Amistoso, tampoco es cuestión de machacar a los jugadores. Vamos al descanso, a
aquí suelen poner música, por tanto, como luego subimos el vídeo a YouTube, vamos a quitar el audio, dejaremos las imágenes en el descanso. Queda un minuto y medio a este partido, a esta primera mitad. Veremos qué ofrece Rubén Perruca la segunda para contrarrestar ese gol que tiene en contra. Siempre que no consiga el empate en este momento de queda. Fuera de juego. Recordamos a los que nos están viendo que le deis a suscribirse para que nos apoyéis, para que nos ayudéis a crecer aún más y sobre todo que podamos llevar los partidos de tercera y de la preferente de estos grupos que podamos ver estos equipos luego en liga, en competición oficial. Necesitamos apoyo y mucho. Saque de puerta, final de la primera mitad, descanso, lo dicho, quitamos el audio, dejamos las imágenes y ahora volvemos. Hay una poca fija, ¿no? ¿O te la vas a comer? No está muy poca.
Gracias.
Sí.
todo preparado aquí para disputar esa segunda parte. Salen los equipos, salen la mayoría ya. Bueno, ya de hecho el Morés prácticamente todo estaba fuera del vestuario, ya en el terreno de juego. Salen poco a poco los jugadores del Illueca Club de Fútbol. El resultado del descanso 1-0, gol en el minuto 10, gol de Gasama. Gran jugada por banda derecha de 20 millas. Y el centro lateral, Gasama solo tuvo que empujarla para hacer el primero y único gol de este trigésimo memorial, Pedro Sancho. Pues recordamos a los que nos ven y a los que luego ven el partido en diferido, que imagino que suelen ser siempre los jugadores y el cuerpo técnico, que todos nuestros partidos en directo, todos nuestros partidos en directo, a partir de ahora y posiblemente hasta final de temporada, serán todos por Twitch. Así que el que no tenga Twitch ya puede ir descargándolo, abriéndose una cuenta, y si tiene Amazon Prime te registra, que es gratis para siempre, porque Amazon Prime te regala una suscripción y si no la utilizas, ahí se muere de asco. Pues por lo menos utilízala para seguirnos con Amazon Prime, y de esta manera nos ayuda, pues queremos venir a este campo en tercera en Liga, queremos ir al campo del Morés en Liga y también cuando jueguen fuera, para que sus aficionados puedan verlo, pero necesitamos apoyo en forma de suscripción en Twitch, que recordamos, os sale gratis si tenéis Amazon Prime, le dais a vincular, suscribirse y ya está, simple, sencillo y no os cuesta nada. Luego los partidos al cabo de la semana, a mediados de semana, cuando tenga un hueco disponible, cuando tenga un rato, lo subimos a YouTube para que también se queden alojados en nuestro canal de YouTube. De momento en este partido no hemos conseguido ningún suscriptor, sí hemos conseguido 3 esta mañana, en el partido de esta mañana de Copa de Soria. A ver si alguien se anima, ya sea ahora en directo o luego en diferido, y se suscribe a nuestro canal. Los jugadores en el terreno de juego, falta el trío arbitral, que están arreglando una portería, me parece que se ha roto. Siguen reparando la portería, de momento el árbitro a su zona de inicio. Se la Gasama, ahora vemos si hay algún cambio, que me imagino que lo sabrá. Ahora lo miramos a ver si lo podemos detectar. Siguen reparando la portería, así que si veis que hay una pausa, es que están con la portería intentando atarla y que quede en condiciones para disputar esa segunda partida. La semana que viene empieza la tercera, partido oficial. Ya os lo avisamos con tiempo, partido oficial, vamos a la Almunia contra Caspe, partido tercera división. Ya la semana que viene empezamos ya con la competición oficial de Liga. Hemos empezado con la competición oficial de Copa, Copa Federación, y ayer y hoy Copa Diputación. Arranca el partido. Lo dicho, hemos estado con la Copa Federación, hemos hecho semifinales y cuartos de final de la Copa Federación, tanto de Castilla y León como de Navarra. Hemos hecho 2 semifinales,
de Copa Federación. Hemos hecho unos cuartos y una semifinal de Copa Federación de Castilla y León y unos cuartos de final de Copa Federación también de Navarra. Hoy hemos narrado, hoy hemos grabado y retransmitido los octavos de final, un partido de octavos de final de la Copa Diputación de Soria, en el que Covaleda ganó 4-3 a la Alcóbriga. Y aquí estamos con el memorial Pedro Sancho, último partido de pretemporada del equipo local del Illueca Club de Fútbol, que la semana que viene ya empieza la tercera red también. Ya miraremos horario cuando juega, o si nos coincide y podamos retransmitirlo y nos permite la directiva local, pues si podemos lo haremos. Pero de momento ya tenemos uno confirmado, que es la Almunia contra Caspe. Aquí en Twitch, ¿eh? Así que siempre, siempre, siempre en Twitch. Es Carol, que abre a la otra banda para que salga por banda izquierda. Oli, se frena, vuelve el balón a Carol, se estira y mucho pinzo. Toca y toca y toca el Illueca Club de Fútbol, minuto 2 de la segunda parte, 47 de partido. Vale el gol del minuto 10 de la primera parte, vale el gol de Gasama. Y a simple vista puedo apreciar un cambio. Esa gorreta, el que ha entrado por parte del equipo visitante, ya os he dicho que hemos retransmitido un partido muy intenso esta mañana. Los gallos están en el corral ya, a punto de salir, mejor dicho, en la puerta, a punto de salir al corral. Así que disculpadme si sale algún que otro gallo, pero es lo que toca. Atento a la jugada de estrategia, el Illueca al segundo palo, completamente solo. El capitán remata a las manos de Salvador, creo que ha entrado ahora, no sé qué ha pasado, creo que ha rebotado el balón. Es Carol quien juega. Combinando el Illueca, vuelve el balón al capitán, vuelve el balón a Carol, que todo el juego pasa por él, balón en largo. Es fácil para Salvador. Pues ha entrado Agorreta, ha entrado Salvador. Veremos a ver si ha entrado alguno más. Ha entrado Osorio por parte del Morés. Esos tres cambios, veremos si ha entrado alguno más. De momento esos tres lo tenemos ya fichado, que lo vemos sobre el terreno del juego. Ha entrado también Gómez. Y ha entrado Pascual. Seis cambios ha entrado sobre el terreno de juego por parte del equipo visitante. Vamos a marcar para no se nos olvide. Decimos que Osorio, Salvador, Gómez, Pascual y Agorreta. Vemos que solo queda, ahora lo vemos, que no sabemos si está también Alamán, que es el único que tengo en lista. Ahora miramos si está o no está. Pues no, porque ese creo que es el único jugador que queda por cambiar. No, queda también Ortiz e Ibáñez. Hay dos jugadores, un jugador calentando por parte del equipo visitante. Alamán está, el que está con balón ahora mismo, el que estaba tocando balón es Alamán, pero también está sobre el terreno del juego. Por tanto, creo que solo queda Ortiz. De hecho, solo hay un jugador calentando del Morés. Pues muy probablemente sea él. Pues dos manos arriba del Morés, atento a la jugada de estrategia, atento al balón parado. Es Zapata quien pondrá el balón en juego. Prácticamente toda la línea de ataque del Morés en la frontal. Se distribuye sobre el campo, el balón se queda muerto. Recupera el Morés, que sigue atacando. Le hacen falta, el árbitro deja continuar, pero
Dice que simplemente saque de banda. Minuto 5 de esta segunda parte. Ahora la presión del Morés es bastante más intensa que la primera. Salen las vacas gordas, que se suele decir en el fútbol, del equipo visitante. Salió Alamán, salió Pascual, salió Agorreta, salió Osorio, salió Gómez. Salen los pesos pesados, no significa que la primera parte no lo sea. ¡Ojo! Falta y... solo falta. Falta peligrosa. Falta lateral, jugada balón parado, saca rápidamente el equipo local, se mete en el área y se le escapa el balón por línea de fondo a 20 millas. Temperatura aquí en Illueca envidiable, una temperatura fantástica que ya podría afirmar que esté así el año entero, pero lamentablemente eso no va a suceder. Previo antes en la rodilla de Pardo, que también ha entrado en el terreno de juego. Recordemos, el equipo local juega en tercera división, el equipo visitante juega en preferente. La temporada pasada el equipo visitante acabó tercero. Una grandísima temporada a lo largo de Illueca. Recupera el Morés, vuelve a recuperar el Illueca, balón dividido. Y vuelve a recuperar el Morés, que quiere atacar rápidamente, quiere sorprender a la defensa, que se encuentra descolocada. Es Alamán con balón por banda derecha. Veremos si llega. No, no llega Zapata. Ataque del Morés, balón dentro del área, abajo al tiro de Osorio. El balón a córner. Ha sido Oli quien evitó que el tiro de Osorio coja puerta. Ahora del mister de Morés, como la ha pinchado, como la ha bajado. Eso, si llegas en primera división, le da la vuelta al mundo ahí el típico entrenador en la banda, que pinche el balón y lo baja. Eso también
para que veáis que también, ojo, que también en el fútbol modesto también pasan estas cosas, que también los míster bajan el balón con mucha calidad, como acaba de ser ahora Rubén Perruca. Saque de banda, balón en zona de ataque del Morés, la mete en el área el lateral del Morés, pero balón que ataca la man por banda derecha, la pierde. Dos cambios que le quedan al Morés, va a entrar uno, va a entrar, no, pues no sé si repite o no, porque me pone Traso Vares, que estaba en la primera mitad y está otra vez en el campo. Imagino que los cambios, por lo visto, se repiten. Doble cambio también, entra Cortés, entra Barry por parte del equipo local. De visitante ha entrado otra vez Traso Vares. Me suena que Traso Vares estaba en la primera mitad. Thank you.
cumple dos tercios del partido, minuto 60, 61 ya para ser más exacto. Vale, Igor desde el minuto 10, ganando el equipo local. Vale, el gol de Gasama. Es Pinto quien saca de banda, balón para Rubio, la cambia. Que juegue Oli, sigue cambiándola. Manu por dentro buscando a Barry. Despeja la defensa del Morés. Ataque el Morés, atento, como la baja ahora el pase a punto de Casal Osorio. Sigue atacando el Morés, que quiere el empate. Atento ahora, se viene Estela Sarasama, y Estela no se complica absolutamente nada. El pase al exterior, a punto de cazar la Gazama. Sigue atacando el Illueca. Combina por el centro, abre por banda izquierda, balón dentro del área, el tiro, llega el segundo del Illueca. Gran jugada y tiro cruzado de Cota, que hace el segundo en el minuto 65 de partido.
2-0 en el marcador. Se le pone más cuesta arriba, vuelve, creo que vuelve a calentar nuevamente Fajardo, que va a entrar en el terreno de juego. Cambio, entra Ortiz por el Club Deportivo Morés. Cambio en el equipo local, se marcha el capitán, se marcha Carol, entra Cabero. Aplaude el público al capitán. Ataca el equipo local, que quiere tercero. Balón que falla en el último control Pinto, pero lo vuelve a recuperar el equipo local. Minuto 69, 2-0. ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo que acaba de marcar ahora Cota! Su segundo gol en su cuenta particular. ¡Vaya golazo! Nuevo cambio, entra nuevamente Serrano. También entrará. Se marcha Gasama, aplaudido. Entra Jorge García. Es José Luis García. 71 minutos de partido. 3-0.
Pinto para Rubio. Este con Oli. Jugador que se ha hecho daño del Bonés, además acaba de entrar Serrano y se ha hecho daño. Ahora el error que a punto de penalizarlo Osorio, pero se repone la defensa del de Llueca. Dura el balón muy poco al Morés. Entra Chino y entra Marco también por parte del equipo local. Se marcha Manu y se marcha Pinto. Thank you.
Atento a la jugada ahora del equipo local, que a placer marca José Luis García el cuarto. Es 4-0 y todavía le quedan 10 minutos que se le pueden hacer muy largos al Club Deportivo Morés. Es el propio equipo que juega. Es falta, no, el árbitro no pita nada, deja continuar, balón dividido, él lo recupera, abajo, se lo lleva el Morés, quiere recortar distancia, pero Cortés acaba de impedir el avance. Se entienden ahora los compañeros del Morés. Mañana, qué ganas tenemos. La semana que viene empiezan ya la competición oficial en tercera red. Nosotros ofreceremos partidos de cuatro grupos. Lo que podamos, lo que nos permitan los horarios, lo que nos permita el presupuesto. Ya sabéis que nos autofinanciamos todo. Por eso siempre pedimos que nos ayudéis suscribiéndose al canal, que no os cuesta nada. Todo nos lo autofinanciamos. Tanto la semana, la próxima o esta temporada haremos partido del grupo de Navarra, partido del grupo de Aragón, partido del grupo de Castilla-León y partido del grupo de La Rioja, de la tercera, también de la preferente de las cuatro comunidades. También daremos algunos de la primera regional y, por qué no, de la segunda regional, si podemos, si por el horario no lo permiten. Llegar el quinto. Minuto 82 y medio, 4-0. Carrera ahora de Zapata. Thank you.
Buena combinación ahora de Illueca, que quiere el quinto, ataca por banda izquierda, balón dentro del área, sigue el pase en la frontal, ¡oh! Mala suerte, vaya, mala suerte, llega el quinto, pero no de la manera que quería el Morés, de hecho no quería el quinto, y el despeje. Va directamente hacia su propia portería. Suerte en el quinto gol en contra del Morés. 5 minutos para finalizar el partido, 5-0 aquí en el Papaluna de Illueca, en la 30ª edición del trofeo del Memorial Pedro Sancho, que a menos que ocurra un milagro por parte del equipo amarillo y una catástrofe por parte del equipo local, se lo va a llevar el Illueca. Encienden las luces artificiales aquí en el Papaluna, vaya focos, vaya luz, parece de día. Se marcha nuevamente a córner, 88. Decide sacar el corte de Illueca, atento el balón al segundo palo. Remate, lo despeja Esteras. Largo para que Osorio la pelee, pero llega ante la defensa de Illueca. Sigue atacando Cabero. Centro, la frontal, la media chilena. Pasen para el portero del Morés.
empieza la gente a desalojar el terreno de juego. Le queda un minuto al partido. No creo que el árbitro añada mucho. Pero igual no añade absolutamente nada. El árbitro dice que hasta aquí llegó el partido final aquí en el Papaluna de Illueca. El Memorial se lo queda el conjunto local, 5-0. Victoria contundente del Illueca. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, donde empieza la competición, donde empieza la tercera red. Le llevaremos uno o dos o tres partidos, ya veremos los horarios. Hasta mañana.